gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos ahora al estudio de la Biblia, Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 10, versículo 19 al 24. Repito, Proverbios 10, 19 al 24, Pastor Henry da lectura a la palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer la maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a lo justo le será dado lo que desea. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Gloriosa palabra, los proverbios de Salomón, el hombre que clamó y pidió sabiduría y tú le diste sabiduría, y están escritos para que nosotros aprendamos a conducirnos con nuestro semejante, con la sociedad y sobre todo la comunión contigo. Te ruego, Dios, que esta enseñanza quede en nuestros corazones. Usa a nuestros pastores, a los que van a disertar sobre ella. Te lo ruego, Dios eterno, en el amoroso nombre de Jesús, el único salvador de la tierra. Y nosotros, gracias, tu pueblo, decimos amén. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, hermano Juan. La gloria es de Dios para amén, siempre. Amén. Amén. Aquí dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. Aquí hay una advertencia para nosotros, ¿no? Para todos nosotros. Usted que está escuchando en su casa, que nos está viendo y está escuchando. Estas son advertencias. ¿Por qué? Aquí dice que en las muchas palabras no falta pecado. Quiere decir que en la abundancia de lo que uno habla, llega un momento que se manifiesta ya el pecado. ¿Por qué? Porque usted está hablando y hablando y hablando y llega un momento que ya se pone a ofender o hablar mal de alguien. Usted al principio quizás habla de su problema, de su necesidad, de lo que está pasando, pero llega un momento que ya no tiene más nada que cubrir de esa área, y entonces empieza a hablar del pastor, empieza a hablar del evangelista, si es mujer empieza a hablar del hombre, si es hombre empieza a hablar de la mujer. Eso, lo que se le añade a eso, eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque ya está pasándose los linderos hasta donde se le permite. Que usted le cuente a alguien sus problemas, quizás sus necesidades, cualquier problema que tenga, pero cuando ya le llegó un momento que usted tiene que cerrar, ya no hable más, porque si sigue hablando, usted va a salir mal parado, y la gente se conoce por lo que habla. Usted pone una persona a hablar y hablar y hablar y hablar, y se da cuenta quién es quién. El hermano Puerta le dice a uno, cuéntame, pero cuéntame más. Y ya uno no tiene más nada que decirle. Entonces, pero no me has contado nada, cuéntame más. Y llega un momento entonces que sale lo que está detrás. Detrás de esa cortina, la cual presentamos, empieza a salir, bueno, mi hermano, mire que no sé qué fulano de tal, mire que no sé qué, y empiezan a sacar cosas que no se deberían sacar. Entonces, eso es lo malo. Usted habla muy bien, muy bonito, aplica muy bien la palabra. Más de eso es pecado, porque ya empieza a inventar cosas o hablar mal de los demás, que está prohibido por la palabra. Por eso es que dice aquí, en las muchas palabras, no falta pecado. Cuando nos pongamos a hablar con alguien, vamos a saber hasta dónde tenemos que llegar. Llega un momento que hasta ahí. ¿Por qué? Porque ahí empieza otra cosa, empieza el diablo a trabajar, y es muy peligroso. Un pastor que una vez empezó a preguntarle a la mujer,
a una hermana en Cristo, porque la hermana falló con otro hombre. O sea, había traicionado a su esposo. Y él se sienta con ella a preguntarle, mire, hablaron del problema, pues entonces empezó a preguntarle que si dónde lo había hecho, que si cómo lo había hecho, que no sé qué. Ahí es donde el diablo se mete, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. Te habla muy bonito al principio, pero llega un momento que empieza a sacar lo que hay detrás. Que Dios nos ayude. Amén. Dice, mas el que refrena, fíjense la diferencia, uno que habla mucho, comete pecado. Ah, pero ¿qué dice la otra parte? Mas el que refrena, el que le pone freno, el que le pone freno a sus labios, dice que es prudente. Prudente. Esa es la gran diferencia. El que habla mucho comete pecado. Ah, pero el que refrena sus labios dice que es prudente. No pregunte lo que no le interesa. Esté averiguando lo que no es suyo. Hay personas que ven dos personas conversando y llegan, ah, ¿y qué? ¿Qué estaban diciendo? ¿Y qué le interesa a usted? O sea, metido. Meterse en conversación a gente sin que lo inviten, ese es un intrometido, es una persona que no, ¿qué está haciendo ahí? Un pleito entre matrimonio y llega otra persona a meterse, ¿qué hace usted ahí? ¿Usted está estorbando? Aquí es importante refrenar los labios para que así no se meta Satanás. Hay veces que nosotros lanzamos palabritas que después nos comprometen, hermano. Nos comprometen. Y después entonces nos toca llorar. Por lo menos fíjense lo que pasó con un diputado, ¿no? Un diputado, él antes de la muerte de Serra, de Robert Serra, él se puso a decir en la Asamblea Nacional, le dijo ahí al que estaba dirigiendo y a los asambleístas, le dijo, pues ténganlo presente, que les quedan pocos días. Ay, ay, ay. Es una palabra comprometedora, muy comprometedora. Y en un momento tan, una crisis de valores que hay dentro del país, una palabra de esa puede decir muchas cosas, aunque no haya la intención al cual se le puede interpretar. Eso le ha traído problemas. Le trajo problema a un hombre hace años, al monstruo del llano, porque había un hombre que le molestaba a su mujer. Y él se cansó, tanto se cansó de que ese hombre le estaba persiguiendo a su mujer, a la del pues. Entonces, sucede que llegó un momento el hombre se le puso bravo y le dijo, mira, donde te consigues yo te mato. Ay. Ese otro día amaneció muerto. El monstruo del llano pagó 20 años. No había sido él que lo había matado. Otro oyó las palabras de él y lo mató. 20 años, a los 20 años salió y empezó a matar uno por uno los testigos, todas las personas que tuvieron que ver con el juicio. Wow. Cuando terminó con el último, entonces fue descubierto y otra vez, después se entregó al Señor, el monstruo del llano. Hay que tener cuidado con las palabras que nosotros lanzamos. Hay veces que le podemos lanzar palabras hirientes a la esposa, o sea, a la compañera o al compañero, que después nos va a repercutir y nos va a perseguir tanto tiempo. Hay que refrenar los labios. No se puede decir todo lo que pensamos, ni todo lo que sabemos. Hay personas que dicen, ah, no, es que yo tengo que decir la verdad. Yo no le escondo a nadie nada. Se equivoca, amigo, tenga cuidado. Usted no puede decir todo lo que sabe, no puede decir todo lo que piensa, porque el diablo lo va a embromar. La Biblia nos manda aquí a refrenar los labios, la lengua, porque así somos prudentes. Ahora dice el 20, plata escogida es la lengua del justo. Plata, usted sabe lo que es plata escogida. Cuando están arreglando eso para ver la plata, donde saca los lingotes de plata,
Mire, eso lo revisan, lo prueban bastante, bastante, bastante para conseguir la mejor plata. Cuando la moneda aquí en Venezuela era plata, o sea, plata de verdad. Ahorita es una lata. Hermanos queridos, aquí dice, plata escogida es la lengua del justo. Ojalá que nuestra lengua sea plata, sea como oro, que la gente quiera oírnos, tan bonito que habla, qué bueno lo que dice. Y dice aquí, mas el corazón de los impíos es como nada. El corazón de los impíos es como nada. O sea, que es como si no tuvieran corazón. No vale nada. No vale nada, hermano. No vale ni lo que hablan ni lo que hacen. Que Dios nos ayude, hermano, a entender. No hay que hablar todo lo que se nos venga a la lengua. No hay que hablar todo lo que sabemos. Nos podemos meter en problemas. Ahora, si hablamos de la palabra, mire, día y noche. Hablemos la palabra sin límite. Ah, porque es diferente a que usted predique la palabra, que usted se pare en las esquinas, predica la palabra, se mete en los autobuses, predica la palabra. No, eso sí se puede hacer con toda libertad porque está hablando sabiduría. Aleluya. No está hablando necedades, no está hablando mal del prójimo, no está hablando mal de nadie, te está hablando de Jesucristo, que lo necesitamos toda la generación, todo el mundo necesita a Jesucristo para ser prudente y ser sabio y tener días muy buenos y terminar los días con gozo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Qué importante, hermano, es que dentro de la familia, dentro de la iglesia, hayan personas con entendimiento, con sabiduría, buenos consejeros, que tengan buenas palabras, que tengan palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de sabiduría para ayudar, pues, a los que hoy están en problemas. La Biblia dice que los labios del justo apacientan. La palabra apacentar se llama cuidar. Nuestras palabras siempre, amados hermanos, como practicadores de la justicia de Dios, es para ayudar, ayudar en los problemas a los que hoy están con problemas, para ayudar a la dificultad que hoy tienen, para ayudar a los matrimonios, para ayudar a la iglesia que está, de repente pasa por problemas difíciles. Nuestras palabras son palabras de edificación. Eso es importante que debes entender. De repente tienes algún problema, algunas dificultades. De repente estás pasando, ¿verdad?, un problema matrimonial. Acércate a un justo, acércate a un hombre o una mujer que te pueda dar una buena palabra de solución a tu problema, que te pueda dar una buena palabra de salida a lo que tú estás pasando. Fíjese que en la Biblia hay una historia. Cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra, 10 vinieron con palabras desalentadoras, palabras de desánimo. Y en aquella noche dice la Biblia que el pueblo lloró amargamente por las palabras de estas personas. Pero hubieron 2 de verdad que trajeron palabras de aliento, palabras de ánimo. Y dijo, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos entregará esta tierra porque la tierra de verdad es buena en gran manera. Cualquiera puede levantarle el ánimo con las palabras que nosotros decimos. Nosotros somos personas que hemos sido llamados por Dios para animar a las personas. Nosotros hemos sido llamados por Dios para decir la palabra del Señor. Ahora, si estás pasando por ese problema, ¿dónde vas a encontrar una persona que te dé un buen consejo? ¿Dónde vas a encontrar una persona que te ayude con sus palabras y sus consejos? Amados hermanos, en la iglesia del Señor, los que practicamos la justicia, los que tenemos la palabra de Dios, puedo decirles que tenemos ese consejo, que tenemos esa palabra que usted necesita y que yo estoy necesitando en un momento determinado. Pero debemos entender también que hay necios que sus consejos, según el texto que hemos leído, ellos perecen por su consejo y hacen perecer a otro por los malos consejos que ellos le dan. Entonces no te allegues a ellos porque vas a perecer igualmente que ellos. Bendita la gloria del Señor. Debemos entender esto, amados hermanos. En el Señor
todo lo que el Señor ha establecido en la iglesia es posible para la iglesia del Señor, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús todo lo podemos, pero el necio nada lo ve fácil, todo lo ve imposible o difícil. Nadie va a avanzar. Si tú le pides el consejo de repente a un necio y decirle que vas a montar de repente un negocio, que vas a abrir una agencia, te va a decir, vas a quebrar, vas a fracasar. No lo hagas, porque ellos ven las cosas muy difíciles. Más lo que esperamos en Dios, y la palabra de Dios es bendición para todos, y todo lo que hagamos nosotros en el nombre del Señor será bendición, bendita la gloria. El consejo en esta mañana es que te acerque a los siervos del Señor a buscar esa palabra, que te acerque a los siervos de Dios, a los que practicamos la justicia, a buscar ese consejo que te puede ayudar mucho. Bendita la gloria del Señor, que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Buenos días, mis amados. Dios me bendiga, Dios me lo cuide, me lo guarde. Estamos contentos con el Señor acá en esta mañana. Y hoy me corresponde el verso 22 del capítulo 10, donde dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tremendo texto, hermano. Es un texto que es muy trillado en nuestras congregaciones, muy usado, quizás para memorizarlo, quizás para predicarlo. La Biblia nos enseña que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando que lo demás vendrá por añadidura. Ahora, aquí vemos la frase que dice al final, y no añade tristeza alguna. ¿Cuántos ricos hemos visto, hermano, que se afanan por amontonar dinero? No le importa llevarse a cualquiera por delante con tal almacenar dinero. Persona, hermano, que no le importa, porque no han pasado por el texto que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Persona que no le importa, hermano, estafar, robar. Dígame, ahorita en este tiempo que estamos, que todo el mundo pescando en río revuelto, ahorita como está la situación, lo que hay, la escasez de algunos productos. Estuve yo en Barquisimeto la semana antepasada, hermano, y en cada esquina veía allí una mesa con los productos que se escasean en los negocios normalmente. Pero estaban allí, que si la leche de kilo, Camprolá, que si el desodorante, que si el Mumbolita, que si el champú, que si el Nestún, y tantas cosas allí, hermano. Y en cada, había un kiosquito en cada esquina, decía yo. Y pregunté por allí la bolsa de jabón, la bolsa de jabón de un kilo. ¿Cuánto cuesta esta bolsa de jabón? El tipo me dice, vale 180 bolívares. Que el Señor reprenda al diablo, decía yo, andaba con Juanita. Entonces, hermano, ¿para qué están robando al pueblo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice la Biblia, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuál es el fin de esos estafadores? De esos comerciantes que estafan, que usted compra hoy un producto, de repente lo hay allí en la estantería y lo compró a 20 y mañana va y lo consigue a 50. O de repente no lo ve, pero entonces lo ve en la esquina donde el buhonero que están estafando a la gente. ¿Cuál es? Póngale, hágale un seguimiento para ver cómo le va al final de ese negocio. Si un comerciante fuerte llega el diablo, como no paga diezmo, no paga nada, sino que el afán es pura montona de dinero, ¿qué pasa? Le pasan una vacunita. Ah, ven acá, le dicen, págame 50, págame 100 millones de bolívares, si no, yo sé dónde vive tu mamá, yo sé dónde vive tu papá, yo sé dónde estudia tu hijo, sé a qué hora sale. Entonces, es una vacunita que el diablo llega y se le va. Entonces, es lo que dice, ahí se cumple la Biblia, que esa tristeza le llega a esa ganancia deshonesta. Ahora, la palabra de hoy para usted, amigo, y hay evangélicos que también tengan cuidado. Yo conozco, compran el Alberto Ale por allá, en Farmatodo,
en 17 bolos y se lo ofrecen a uno. Tengo un papelito a 50. ¡Ay, papá! Oye, ladrón. ¡Ay, papá! Miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos primeramente a buscar la bendición de Dios para bendecir a lo necesitado, que es lo que Dios quiere que nosotros nos preocupemos por la bendición para bendecir a lo necesitado. Muchos nos tildan a nosotros de la luz del mundo, que somos estafadores. Mire que Dios es bueno, mire los carros nuevos, nos hace Dios bueno. Mire cuando tienes... Ah, pero ¿por qué no se ponen a escudriñar cómo y qué hace la obra de luz del mundo con las ofrendas, con nuestros diezmos, cuando nosotros pues damos con mucha alegría y con mucho honor? Porque hacemos que la obra luz del mundo, hermano, no tiene mezquindad para nada. Tenemos un misionero en 5 continentes, en todos lados, tenemos televisora, tenemos radio. ¿Por qué no ven eso? Ah, pero ven es porque, el hermanito, de repente ven un carrito medio bueno por allá y Dios es bueno. Y ellos andan lambiendo una lata. ¿Por qué? Por estafadores. Así que en este día, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Yeah. ¡Hey! Bueno, Dios le bendiga. A mí me toca el capítulo 10, versículo 23, que dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Gloria al Señor. La verdad que, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí en este lugar éramos insensatos, amén? Personas sin conocimientos, personas que sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, y que nuestros corazones estaba nada más inclinado a hacer la maldad. Así, por esa causa fue que Dios decidió destruir a aquellas dos grandes ciudades, aquellas dos potencias como fueron Sodoma y Gomorra, porque los habitantes de aquella ciudad, de aquellos hombres, su corazón, de cada una de esas personas que habitaba en esas ciudades, estaba inclinada a hacer la maldad. Ajá, por eso fue que Dios decidió destruir a esta gran ciudad, porque su corazón estaba apartado de hacer la maldad nada más. Imagínense ustedes que muchos de nosotros que estamos aquí, ¿cuántos no éramos de esa manera? Que nos reuníamos con los compañeros, con los jóvenes, y planificábamos hacer maldad. Bueno, por aquí está uno que, gloria al Señor, que fue conocido entre nosotros cuando no se había convertido a Jesucristo, nuestro hermano Antonio Herrera, Antonio Arrieche, gloria al Señor. De verdad que dice la Escritura que el malo no duerme si no hace una maldad. Es tan tremendo, gloria al Señor, cuando las personas son insensatos, sin conocimiento de Dios, amén. Gloria al Señor, que nada más está planificando en su mente, en su diario vivir, hacer la maldad. Para ello, como dice aquí donde hemos leído, es una diversión. Conocí a un joven que cuando en cierta oportunidad lo veía y, gloria al Señor, ellos crujían su diente, y en cierta oportunidad le pregunté: ¿por qué crujen los dientes así? Es porque estoy maquinando algo. Mas cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, toda esa cuestión de todas estas maldades se nos van, porque Cristo es la sabiduría y es el conocimiento del Señor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Dios nos guarde y Dios nos bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestros pastores en esta mañana. Amén. Me corresponde el versículo 24 del capítulo 10 de Proverbios, y dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean.
La palabra del Señor dice en Malaquías capítulo 3, versículo 18, que discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el hombre que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí estamos estudiando, esta palabra vuelve a cumplirse, el contraste que hay entre el hombre de Dios y el hombre que no sirve a Dios, quiere decir entre el creyente y el que no es creyente. Hay una diferencia y la palabra del Señor nos lo demuestra cuando dice que lo que el impío teme, eso le vendrá. Yo recuerdo que cuando no era cristiano yo me entregaba todas las noches, antes de acostarme todas las noches me entregaba, porque tenía miedo de irme para el infierno, porque conocía la palabra del Señor. Igual que usted, hay que estar claro por la palabra que la Biblia nos enseña, que el hombre que muere sin Cristo irá al lugar de tormento. Y yo tenía ese temor en mí. Señor, te pido perdón todas las noches, le decía, Dios mío, perdóname, me entregaba, Señor, mañana yo te sirvo. Mentira, no le servía. Hasta que llegó el momento, ¿verdad que sí? Pero fíjese, lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Cuántas personas hoy en día no tienen temor a las enfermedades, no tienen temor al divorcio, no tienen temor a los problemas familiares? Y eso es lo que están viviendo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día, a la escasez, al rechazo, a los fracasos, a tantas cosas tienen temor hoy en día las personas que no están sirviendo a Dios. Y eso es lo que viven, están viviendo de mal en peor. Porque la palabra del Señor nos enseña, donde estamos estudiando, que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y hay un versículo en Salmo capítulo 37 versículo 4 que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, haz el bien y Él te guardará, Él te bendecirá. Entonces la palabra del Señor hoy para nosotros, para la iglesia de Cristo, no nos apartemos de Dios. Busquemos siempre la gloria de Dios, estemos siempre en este camino de bendición, para que todas las cosas que nosotros deseamos, anhelamos, en primer lugar ver el rostro de Jesucristo, podamos ver el rostro de Jesucristo, podamos ver las calles de oro, los mares de cristal, podamos ver esa promesa que Él nos hizo: lo que los justos desean les será dado. La familia que queremos que llegue a los camino del Señor, esa va a llegar. Aquel esposo que le está pidiendo al Señor, aquella esposa, aquellos hijos, eso te lo va a dar el Señor por causa de tu justicia, y esa justicia la da el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Estamos listos para presentarle a todos ustedes la gran conclusión del día de hoy. Pastor Juan Rafael Luquez, nuestro director nacional, ya tiene su Biblia abierta en Efesios capítulo 4, porque nos va a explicar para esta conclusión el versículo 31 y el versículo 32. Le repito, Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Le da lectura a estos dos versículos el pastor Henry Aldana. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Maravilloso Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Ha llegado la conclusión correspondiente al matutino del día de hoy. Envía poder, unción nueva, fresca en la palabra de hoy. En el nombre de Jesús, petición, oh Padre eterno, en el nombre de Jesús, el único Salvador de la tierra. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí tenemos unas recomendaciones del apóstol Pablo. Gloria al Señor. La Biblia dice: quítense de vosotros toda amargura. Hermano, si nosotros sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para la redención, entonces no debería aparecer estas cosas en nosotros. Si nosotros estamos seguros y sabemos bien claro que en el momento que vinimos a Jesucristo, ya nosotros dejamos de pertenecer a Satanás, ahora somos de Jesucristo. Amén. Y si somos de Jesucristo, ¿por qué tienen que permanecer estas cosas a las cuales el apóstol Pablo hace mención aquí?
manda y recomienda a todos nosotros que quitemos toda amargura. Ahora, ¿una persona amargada puede irse para el cielo? No. Si se arrepiente puede ser, así, sí. Pero con la amargura no va a ir. Con la amargura no va a ir. ¿Por qué? Hermano, una persona amargada no tiene vida. Una persona amargada, hermano, le hace la vida imposible hasta la abuela de él. ¿Por qué? Porque sucede de que es una persona amargada. Todo le cae mal. Pobrecita la esposa de los amargados. Esas sufren, hermano. Sufren. Bueno, como hay hombres amargados, hay mujeres también, ¿no? Pero hablando de una mujer, hermano, tener de pareja a un amargado, esa pobre mujer va a vivir toda la vida bajo atropello. Imagínate, esa pobre criatura pensará cómo hablarle a ese ogro, porque una persona amargada, hermano, habla lo peor, piensa lo peor, no tiene vida. Si va a comer, anda renegando por todo. Si la comida tiene sal, es porque tiene sal. Y si no tiene sal, es porque no tiene sal. Hermano, siempre va a conseguir por qué estar amargado. Pero aquí la recomendación de Dios para nosotros es que debemos quitar toda amargura. Toda amargura. Cuando usted se monte en un taxi y entonces el taxi le pide, ¿cuánto cobra un taxi? 40, 50 bolívares. Y sucede que usted a otro por allá le pagó 30 y le forma tremendo pleito a ese chofer. No, tú eres un ladrón, que no sé qué, que no sé qué más. Eso no ayuda en nada. Sencillamente, si le cobra más de lo que usted piensa que puede pagar, no, gracias, gracias, y se acabó. Sin añadirle más nada, pero el amargado se pone pico y pata con el chofer. El pobre chofer de repente es uno que le asignaron un carro y le dijeron, tiene que cobrar tanto. Y como el carro no es de él, él tiene que estar sujeto. Pero no, el amargado no puede, no entiende nada, en otras palabras. Pero el cristiano, nosotros debemos de dejar toda amargura. Yo era bien amargado antes de conocer a Jesucristo. Pero si yo voy a seguir con la amargura de siempre, entonces ¿cómo yo voy a decir que me voy para el cielo? ¿Cómo usted puede decir, no, si Jesucristo viene me voy? ¿Pero para dónde? Si usted es una persona amargada, se va a ir para el cementerio, guachimanía una cruz. ¿Por qué? Porque lo va a matar la misma amargura que tiene. Dice, quítese vosotros toda amargura. ¿Pero qué más tenemos que dejar nosotros? Enojo. ¡Enojo! Ay, hay gente que son enojones. Hermano, que se enojan por cualquier cosa, hermano. Y tiran patadas y de todo. Y ofenden a medio mundo porque todavía el Señor no los ha cambiado. No entiende que para poder entrar al cielo y para tener ese sello seguro, el cual el Señor nos puso como de Él, como de Dios, y si somos de Dios no puede aparecer la amargura, no podemos ser enojones, no andamos rabiando por todo. Le dice, ira, hay personas que son iracundos. Oye, hermano, van a la secretaria, a cualquier organismo, y si no lo atiende inmediatamente, entonces sale manito, bien bravo, no, hombre, que aquí no atienden a nadie, pues mañana mucho menos lo van a atender. En cambio usted le dice, no se preocupe, tranquila, yo mañana vuelvo, hermanito, gracias, y mañana le trae un cocosete. Mira, ella te trae un cocosete para que lo saboreéis. Una ullama del tamaño esa que está ahí. Hermanos queridos, ¿cómo se va a poner a pelear con la secretaria si esa es la misma que lo va a recibir dentro de 2 días? Entonces nadie lo quiere, una persona iracunda, una persona enojón, una persona amargada, nadie lo quiere, ni de padrino, nada en absoluto. Dice gritería, personas que viven gritando sin necesidad de gritar, tienen la persona cerquita y pegan tremendos gritos, como si fueran, piensan que son españoles, ¿no?
que el español tiene por costumbre gritar, hablar fuerte. Y algunas personas cuando van perdiendo el audio. Audición. Ajá. También buscan hablar fuerte porque como ellos no se oyen bien, entonces hablan fuerte. Pero hay otros que es que gritan porque tienen demonios adentro. Que el Señor los reprenda. Dice, y maledicencia. Hermano, que son malucos con M mayúscula. Eso no, mi hermano, eso no dan nada bueno, lo que dan es basura, maledicencia y qué más, y toda malicia, pensando mal de todo el mundo. Si el pastor se está poniendo zapatico más o menos, y dice, mira, está la plata que yo doy, los diezmitos, ahí están los zapatos, mira. La esposa del pastor, y se pone un vestidito más o menos, y dice, mira, ahí está, vea. Para eso es que piden plata, el que quiere verla desnuda ahí. Si se ponen las mujeres, los pastores, a comprar las cositas que venden ahora, que se cubren de aquí para abajo así un poquito, y hasta aquí está la punta, todo descubierto, entonces imagínense, van a criticar porque no se cubren bien, ¿y cómo se van a cubrir si le critican cuando le compran un trajecito bonito? Entonces, no puede ser. La persona malicioso piensa mal de todo el mundo. Sí. Pero la Biblia nos manda es que nosotros tenemos que dejar toda esta barramuncia, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Dice, antes ser benignos, benévolos, personas amables, personas que atienden a las demás personas con cariño. Dejemos de ser iracundo, amargado, enojones, malicioso, y vamos a vestirnos de benignidad, amén, de amor, bondad, misericordia. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí, pero hoy nos los enseña Dios, que tenemos que mejorar. Tenemos que tener otra perspectiva de vida para así agradarle al Señor. Y el día que Él venga o nos mande a buscar, hermanos queridos, que estemos seguros. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros nos entregamos y aparentemente somos evangélicos, cargamos una Biblia de las grandes, Thompson, de estudio y todo, pero si no deja la ira, se lo va a llevar el diablo. Si vive amargado peleando con todo el mundo, se lo va a llevar el diablo. Si usted es malicioso, se lo va a llevar el diablo. Vistámonos de amor, vistámonos de benignidad, de mansedumbre. Tantas cosas lindas que Dios tiene para envolvernos a nosotros en su presencia, y no hay necesidad de estas cosas que perjudican nuestro viaje hacia el reino de los cielos. Dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, el perdón. Algunos dicen, no, yo lo perdono, pero no olvida lo que le hizo. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos perdonó, tenemos nosotros que perdonar. Para eso necesitamos vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y toca Efesios capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Vemos que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos está hablando que tenemos que ser imitadores de Dios como hijo amado. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Efesios, bendito sea el Señor, que fueran imitadores de Jesucristo como hijo amado, bendito sea el Señor. Y estas palabras hoy en día es para nosotros. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo, ¿verdad? Porque cuando el Señor el apóstol Pablo nos puso por ejemplo a Jesucristo, que tenemos que imitar a Jesucristo, hacer como Él hizo, ¿verdad? Andar como Él anduvo. Nosotros tenemos que conducirnos como Jesucristo, ¿verdad? No nos puso ejemplo los pastores, ministros, siervos del Señor, ¿verdad?
porque sabe que muchas veces nosotros erramos, fallamos, bendito sea Dios, pero Jesucristo fue perfectamente, caminó perfectamente, anduvo perfectamente en amor, en misericordia, en temor, en obediencia. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que imitemos las obras de Jesucristo. Jesucristo predicaba el Evangelio, Jesucristo oraba por los enfermos. Todo esto nosotros tenemos que imitar de Jesucristo, imitar las buenas obras. Jesucristo fue perfectamente, caminó perfectamente. Así tenemos que andar nosotros como Jesucristo anduvo, imitarlo a Él cada día más, levantarnos en las mañanas a orar. Eso es muy importante, la oración. Dice que Jesucristo se levantaba muy de mañana a orar, a clamar, a pedirle a Dios, y eso también tenemos que imitarlo nosotros. Dice que Jesucristo pasaba durante las noches orando, clamando, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Y así tiene que ser la iglesia, clamar, pedirle a Dios, clamar hoy en día como nos encontramos, como se encuentra Venezuela, que tiene que estar la iglesia, bendito sea Dios, clamando, gimiendo, pidiéndole a Dios. Eso tenemos que imitar a Jesucristo en la oración, en el ayuno, que es muy importante, imitar a Jesucristo en el ayuno. Muchas personas dicen, ay, yo no ayuno porque me da hambre. Ese es el propósito del sacrificio, es normal. Yo no voy a la vigilia porque me da mucho sueño. Bendito sea el nombre del Señor, es importante porque ese es el sacrificio que estamos pagando. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la vigilia es muy importante, el ayuno, la oración, imitar al Señor Jesucristo en todo esto para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Y que Dios les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. A mí me correspondió el versículo 2 y dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, por vosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos que el Señor aquí dice aquí, andad como hijos de luz. Y una de las maneras que nosotros podemos andar como hijos de luz es teniendo amor al prójimo, teniendo amor a aquel amigo, a aquel vecino que se está perdiendo, teniendo amor a aquella persona que se está perdiendo en la drogadicción, aquella joven que se está perdiendo en la prostitución. Ese amor nosotros tenemos que tener, ese amor al hermano que está caído, ayúdalo a levantar. Así como el Señor Jesucristo nos amó, así tenemos que nosotros demostrarle amor a Dios, como nosotros también amamos a Dios, porque la palabra de Dios dice: sed imitadores de Dios, sed imitadores de Jesucristo. Y para ser imitadores de Jesucristo tenemos que tener amor, tenemos que tener amor a aquella persona que se está perdiendo, tenemos que tenerle, estar presente también delante de la presencia de Dios. Y sigue diciendo: y se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor Jesucristo se entregó por amor. Se entregó por amor a nuestras vidas. Se entregó por amor a nuestras almas. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Y nosotros también tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que sacrificar alabanza a Dios. Así como así sigue diciendo: y sacrificios a Dios en olor fragante. Es en olor fragante, no en inmundicia, no en pecado, es en olor al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¡Aleluya! Por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por perdón de nuestros pecados. Que Dios te bendiga. ¡Aleluya! Y que Dios te guarde. Estamos estudiando el libro de Efesios capítulo 5, a mí me corresponde el versículo 3, y dice de la siguiente manera: pero ni fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Oiga, ni fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Mire cómo dice: ni fornicación. Ahora, usted dirá, ¿qué es fornicación? Bueno, se lo voy a decir como lo dice el diccionario: mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Oiga, en una ocasión, esto es muy importante para los no creyentes,
una ocasión, un muchacho joven que no era casado, él dice, no, es que yo puedo mantener relaciones porque Dios sabe y conoce que yo no tengo pareja. Eso no se me va a contar como pecado. No, una cosa es fornicación, otra cosa es adulterio. El adulterio es cuando la persona está casada. Y cuando la persona está soltera, que no está casada, eso se llama fornicación. Y aquí nos dice, en el título de arriba, dice, anda como hijo de luz. Si nosotros somos hijos de luz, es lo que se nos dice aquí, ni fornicación. Si ustedes allí, hoy vamos a llegar hasta el 4, pero el 5 dice que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Así que esa persona, mire, hoy en día pues, eso abunda en el mundo, pero ya cuando nosotros llegamos al Señor, eso, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ni fornicación, sigue diciendo, y toda inmundicia, oiga, toda inmundicia, inmundicia pues es algo sucio. Si uno ve a alguien que está demasiado sucio, uno le dice, nah, pero tú sí andas inmundo. Bueno, esa inmundicia, todo tipo de pecado, hermano. Porque lo que pasa es que cuando uno no tiene conocimiento, uno dice, ay, ¿qué pecado tengo yo? Yo no tengo pecado. Como cuando el hermano Puerta tiene un micro que dice, esos que sufren de insomnio es porque algo hay en su vida. Y en aquel tiempo, hace muchos años, porque ese micro es viejísimo, tiene mucho tiempo que sale por la radio, y yo sufría de insomnio, yo decía, pero qué pecado tengo yo, yo no mato, yo no robo. Entonces, pero cuando el Señor me reveló allí, que dice que manifiesta, son las obras de la carne, que son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, brujería, enemistades, pleito, celo, iras, contienda, dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Allá habían cosas que todavía estaban en mí. Entonces, hay gente que creen que porque se entregaron al Señor, listo, y que no, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ni fornicación y toda inmundicia y avaricia, oiga, y avaricia, ¿qué es avaricia? Afán para adquirir mucha riqueza. La gente, hermano, hay gente que de repente cuando no es cristiano viven una vida tranquila, pero cuando se entrega el enemigo lo ataca por un afán y quiere hacerse rico. No que sea malo que tú te hagas rico, pero ojalá esa riqueza que tú obtengas debe ser para el avance del evangelio. Pero gente que quiere hacerse rico, que deja de congregarse, que deja de ir a una escuela dominical por hacerse eso se llama avaricia. Oiga, pero fornicación, inmundicia, avaricia, dice, ni aún se nombre, dice, ni aún se nombre como conviene a santo. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Y santo no es aquellos muñecos de yeso. Santos somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor. El versículo 4 dice así: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truenería, que no conviene, sino ante bien acciones de gracia. Qué importante esta palabra en esta mañana y qué maravilloso. Me llama mucho la atención, gloria al Señor, porque el apóstol Pablo le decía a los efesios de cómo debía, de cómo debería conducirse como hijo de luz, como hijo de Dios. Y esta misma palabra hoy en día es para cada uno de nosotros como verdaderos cristianos, gloria a Dios, que en nuestro vocabulario no debe de existir ninguna palabra deshonesta, ninguna palabra vana que no edifique, que no convienen. La palabra de Dios dice, si has pensado hacer el mal, pon tu dedo sobre tu boca. Si tú pones el dedo sobre tu boca, te va a ir bien, querido hermano, querida hermana. Si tú pones el dedo sobre tu boca, gloria a Dios, te vas a conducir como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, gloria al Señor, aleluya. Dice también, gloria a Dios, que de una misma boca proceden
palabras de bendición y palabras de maldición. Entonces, querido cristiano, procura, gloria al Señor, en esta mañana que tu palabra sea de bendición, que tu palabra sea para bendecir al hermanito, sea para bendecir a la hermanita, gloria a Dios, para extenderle la mano, para ayudarlo, gloria al Señor, aleluya. No debe de existir palabras deshonestas, palabras vanas. Recuerda que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando se habla que todas son hechas nuevas, es porque somos nuevas criaturas. Entonces marca la diferencia como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero hijo de luz. El Señor Jesucristo nos dio muchos ejemplos. ¿Por qué no emitirlo? ¿Cómo es posible que hay verdaderos cristianos, se hacen llamar verdaderos cristianos, pero cuando hablan, gloria al Señor, hablan palabras que no edifican, palabras tremendas, palabras que no edifican, que no hablan la santidad? Vamos a emitir lo bueno, vamos a agarrar lo bueno y desechar lo malo, porque las cosas viejas pasaron, aleluya, y son todas hechas nuevas. Somos verdaderos cristianos y hay que demostrarlo, marcar la diferencia, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! Hasta Maduro estaba haciendo la oración ahí. Ok. Vamos a hacer la oración. Pasamos hay cadena. Y entonces, pero de todas maneras, pues vamos a hacer la oración, que es lo que falta. Así que póngase la mano en el corazón y vamos a pedirle al Señor perdón. Que nos ayude para dejar la amargura, para dejar el odio, para dejar la ira, para dejar la malicia que atormenta, todas esas cosas, que se vayan de nosotros y que en nosotros reine Jesucristo. Amén. Para siempre. Sí, que la gente que se nos acerca diga, ay, pero esa gente son amorosos, esa gente sí son buena gente. Eso es muy lindo, parecerse a Jesucristo. Así que vamos a hacer la oración. Diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias. Gracias. En este día. En este día. Me acerco a ti. Me acerco a ti. Humilde como un niño. Humilde como un niño. Para pedirte perdón. Para pedirte perdón. Señor Jesús. Señor Jesús. Perdóname. Perdónanos. Límpiame con tu sangre. Límpianos con tu sangre. Inscribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque he creído. He creído. En ti. En este día, te ruego, Padre, que me ayudes para superar todos mis problemas y seguir a Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Por haberme llamado. Por haberme llamado. Por haberme llamado a este camino maravilloso. Ahora, Señor, soy tuyo. Soy tuyo. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por haber muerto. Por haber muerto. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Por mis pecados. Por mis pecados. Por mis maldades. Por mis maldades. Era yo que tenía que morir. Era yo quien tenía que pero morir. Pero tú lo hiciste. Pero tú lo hiciste. Por nuestros pecados. Pero gracias, Señor. Gracias, Señor. No tengo cómo pagarte. No tengo cómo pagarte. Lo que has hecho conmigo. Lo que has hecho solamente conmigo. Entrego mi vida. Solo entrego mi vida. Para que tú la uses. 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 Predicando esta palabra. Sanando enfermos. Libertando a los cautivos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque de ahora en adelante. Adelante. Tú eres mi Padre. Tú eres mi y Padre. Yo soy tu Hijo. Yo soy tu Hijo. Me declaro salvo. Me declaro salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.